Come on, my love. My love. My love, my love. Ya estamos listos, amigos. Como les había dicho antes, vamos a aventarnos. Hey, te traen ganas. El otro día le picó una en la, ¿dónde? En la lengua, amor. En la lengua. Hasta dices ahorita, ay, no, porque te acordaste. Me acordé. Vamos a echarle salecita a la harina. Esta es harina de hot cakes, amigos. Esta que le acabo de poner. Esta receta ya está como dos o tres veces se da en este canal. Creo que sí. Pero pues aquí vamos a ir explicando un poquillo qué es lo que le vamos a echar, ¿no? Por lo pronto ya le echamos la sal. Son tacos de pescado capeaditos, tienen cenada. Nada más que me voy a corregir en el video anterior. Había dicho que era rocot, pero este es maji maji. ¿Qué es maji maji? Es dorado. Allá lo conocemos como dorado. Mira, acomodó bien bonito mi esposa y ya lo voy a tener que desacomodar. Vas a picar. Voy a empezar a usar la tablita. ¡Épale! Ok, aquí está la mejoranita. Orégano, no sé, como ustedes lo quieran llamar. Le vamos a echar. Es diferente, ¿no? Y esa mendiga abeja se me hace que viene por venganza, ¿eh? ¿Cuál? Si ya me picó. Por eso, porque se murió. Esa es buena para las plantas, este que lo vamos a aventar por ahí. Es cáscara, ¿eh? De huevo, es buena para las plantas. Ok, vamos a echarle cervecita. Esta no es para mí, para que no empiecen ahí a que la cerveza y que la cerveza. No es para ti, es para mí. ¿Quieres un traguito? Antes de que se acabe. Me echamos la cervecita. Y empezamos con el meneo. ¿Cuánto hace que no comemos taquitos de pescado? No, ya hace mucho. ¿Aquí ya comimos en Estados Unidos tacos de pescado? Sí, allá hiciste. En madera, ¿eh? En madera, pero no salieron tan buenos porque el pescado que venden ahí en la marqueta esa de la... No estaba tan bueno. Allá pues en madera, no estaba tan bueno. De hecho, en casi ninguna marqueta. ¿Cómo ves si le echamos vinagre de ¿a qué? Ese de tepache. ¿Pero vinagre? ¿Le echas vinagre? No, pues, pero ya ves que el otro día quedó bien bueno. ¿Qué hicimos el otro día que me dijiste que le echara de ese? Que salió bien bueno. ¿A qué, amor? Acuérdate que me dices, échale de ese. De piña, tepache. No, al pollo. Pero eso es para el pollo que... Fue para marinarlo, ¿verdad? Y ahí quedó bien bueno. ¿Puedo te digo si le echamos poquito? Pero eso es para marinar. Pues mi reina, era el pecadito, lo vamos a marinar. Nomás digo, pues, no te gustó mucho la idea, ¿verdad? No. Y olvídelo, pues, muchachos. Por eso dice que las mujeres nomás no les da un gusto, hombre chinto. ¿A gusto? Gusto. Amorcito, te encargo agüita porque no me gustó la cerveza. Agüita natural. Hay botellitas, ¿no? Sí. Tráete unas dos botellitas, amor, por favor. Le vamos a echar un 16 de pipichú. Esta es la primera vez que hago con esta receta de echarle pipichú. Es que honestamente está bien rica esta salsita. Muchísimas gracias, Millillo. Un abrazote por darnos esos obsequios de esa rica, deliciosa y suculenta, sabrosa salsa pipichú. Le vamos a agregar mejorana u orégano seco, como ustedes lo quieran llamar. O se les apetezca llamarle. Que una cosa es una cosa y otra es otra. Pues sí, eso sí es cierto, ¿eh? Aunque parecen lo mismo, ¿no? Parecen lo mismo, pero sí es diferente. Siempre la contraria le lleva. Bueno, hace diferente. Ay, my love. Sí, son diferentes. Pero pues yo de repente digo que son iguales porque se parecen. Se parecen mucho, sí. ¿Verdad? No sé, pero no. ¿Cómo se llama? En la. En la y de hecho, este pues, sí es orégano, mira, porque luego el olor. La mejorana huele. Ya diferente. Perdiste, esa es mejorana. No, esta no es mejorana. Pero que era lo mismo. Bueno, para mí no. Creo que con eso es suficiente. Sí, porque sí está muy aguadito. Agua, no coca. Digo, bestiano, ¿eh? Esa abeja se me hace que nos va a fregar, amor, ¿eh? La miro media. Pues mientras no la manotees, no te pica. Tú no la manoteaste si te picó. Pero me la tomé y fue en su instinto. No, estaba diciendo, no pican, las de acá de Estados Unidos son gabachas, no hacen nada. Dice. Es que nunca. Yo agarré una y no me hizo nada y tómalas, papá.
Amor, es que llevo mucho tiempo vendiendo ahí el tejuino y todo el tiempo andan así, entre los dulces, sí, entre lo dulce. No, por eso, pero entiéndeme que estaba dentro del vaso. Por eso, amor, pero lo que voy yo es de que si son abejas que pican. Oh, pues. Claro, claro, porque soy instinto de picar, pero allá en, miren nomás que chulada de magia. En cuanto nomás se te arrime así, te va a picar. No, sí, oh, sí. ¿Ya tiene Piloskin? Sí. Mira, amor, qué chulada. ¿Quieres delgadito o grueso? Gruesecito, ¿no? ¿Y así, ¿no? Más o menos, porque como cuando ya se empanita. ¿Así, ¿verdad, o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, así está bien. ¿O cómo lo hago? ¿O lo hago como delgadito? O sea, en... Deja ver si... Si lo hago así... Ándale, y así ya lo puedes cortar por la mitad. ¿Así? ¿Dices tú así? No, la mitad así. ¿Así, ¿verdad? Uh-huh. Por la tortilla. Está mejor así, ¿verdad? Uh-huh. ¡Ay, amor, ya huele! ¿Sí tienes ganas de petaquitos? Yo lo siento por mi cuñada, que se le van a antojar. Ya está frío, pero sí se antojan de todas maneras, sí. A la mimi. Lo malo, pues, que viven hasta... Bien cerquita, pero... Dile, pues, si bien. No, pues, aquí que viene ya se acabaron, ¿eh? O sea, pues, que no están... Mucho pescado. No están tan cerquitas, es lo que quiero decir. Pues, es una hora. Y luego ya ahorita ya es la hora del tráfico. Sí, a lo mejor y se anima, llegaron el avión privado. Mira, mira. Magi Magi. Se llama Magi Magi en inglés. Acá en Estados Unidos pues lo conocen como Magi Magi. Pero sí, es dorado. ¿Eh? Es lo que te digo, amor, que ahí en la casco, olvídate. Sí, huele fresquecito. Sí, es carito, casco, pero venden. Pues, si no, quieres, no está caro, ahí si está quieres el comer bueno. Fíjate el precio. Ay, qué rico huele. Bien fresquecito que $16, amor, no es caro. Que es mucha carne. Es mucha carne. Vale la pena porque es. Y luego es guay, mira. Esos no los crían en granjas. Mar, ¿eh? Sí. Es wild. Mira, amor, qué chula. ¿Sí te están antojando, sí o no? Dime la verdad. Ay, te voy a tener que dar chicharrón porque. Nomás si quiero que te quede buena la mesa. Ah, tanto. No, pues como volviendo a lo mismo, las mujeres no se les complace tan fácilmente, quiere decir que ya vale igual. No, tú cocinas rico, pero a veces haces inventos. Ay, Dios. ¿Y qué te preocupa? ¿Qué le eché de invento el día de hoy? Lo que pasa es que a veces la harina, amor, también. No, porque usé la harina de los hotcakes. Uh-huh. Pues siempre la he usado. Sí, pero es diferente la de aquí. La de pues eso sí. Pues esa de aquí no tiene sabor, ¿no? No tiene sabor, así que tú digas, uy, qué dulce. ¿O sí? Pues sí, me sabe un poquito dulce, ¿eh? Hasta le echo sal, no te preocupes. ¿Por qué no le calas con harina normal un día? ¿Un día? Ya empezamos mal, compadres. Yo que lo mismo. Ya empezamos mal, ya no la miro tan contenta. No, chale. Chale, prima, que déjale echo más sal. Oh, falta la pimienta, ¿no? ¿Le echas tú? Ajá. Para que digas, ay, me quedaron bien buenos. Ay, te voy a dar crán. Ah, lo siento mucho, pero te me vas a ir allá, al infinito y más allá. Pues ¡ah! Sí, la... Adiós. Va a venir otra. Como I'm sorry, pero no es que... No quiero luego andar ahí todo el día con calambres, porque sí duele, ¿no? No, no. ¿Eh? No, tú. No, no, sí está. A lo menos en la lengua. No, y es que lo pidió a gritos, ni modo. Andaba hablando que parecía que no tenía dientes. ¿Hay un filocito el cuchillo? ¿Cómo tú le sacaste el filo? Yes. ¡A campo! A ver. Así, no tiene que estar más espesito. Ah, falta la de esta. Y luego el ajo. Royal. Prima. Oh, primo, pues. Mm. Ay, cochinelo. Y luego el royal. Mira, prima. Mira. Prueba lo de sal, no te va a desalar. No tiene sal la de esa. No le quedé ni un traguito. El royal. ¿Cuánto le echamos de royal, muchito? Tú échale, ¿no? Porque tú eres la reina de los royales. ¿Has pegado algo en la boca?
un vellito de algo. Parece tizne, como cuando tizne en Temazul. Yo creo ahorita que me arrimé a los elotes. ¿Lo traes? Ahí traes. Mira. No, lo traes bien pegado. Toma, no, tú echa. Pues me brincaría de aquí. Pues este va con una cuchara, pero... Magi, magi. A ver si es salvadoreño el dorado, porque es magi. Y los salvadoreños usan esa palabra, magi. Okay. Y ese se llama magi, magi. Y la mejor hubieras dejado la abeja, sí, ¿eh? Se arrumara la mosca. A ver, prima. No, todavía no lo boto bien, nomás estoy viendo el espesor. Ay, prima, va a quedar bien bueno. Va a quedar bien chavocho. Qué chulada de calidad vende Costco en pescado, amores. La verdad. Y no es barbas, ¿eh? Porque quiero trabajar en Costco. Casco. En la casco. ¿Se dice casco o Costco? Es que se pronuncia casco. Oh. O sea, helmet. Helmet es casco. Los chiquillos no se lo esperan. No les dije que iba a haber tacos de pescado. Y la Jalil otra vez me pidió, se me hace. ¿Ah? Sí. ¿Te gustó el sabor o no? Ya quedó bueno, pero me sigue sabiendo así como... ¿Dulce? Dulce, sí. Ay, el trabajo es que le hayas idea, porque ¿sabes qué? Pero pues ya con todo el melón y todo, el limoncito y el cilantro y jitomate. Déjale hecho más pepicho. No, ya está bien así. Poquitita. Este no es dulce. Vas a ver más dulce. No es dulce, amor. No. No. Ese es picosito. Es más, mira, ya le voy a aprender ahorita para ir sabiendo. Déjame traigo la tabla. Le vamos para, a tirar. Para ir picando la verdad. ¿Te traes el aceite, amor, de una carolita? ¿Y la manteca para qué te la trajiste? No, eso es para los chicharrones, amor. Para... Le vamos a hacer chicharroncitos. Vamos a hacer la prueba de fuego, amigos, ¿eh? Encamíname el aceite, amor. Aquí, aquí, pues que agarre temperatura la cosa. A ver si es cierto que acá y que allá. Ya huele a agarradera de... De la viñita. Sí, ya ves que huele bien feo cuando se quieren quemar, ¿eh? Ay, Dios, huele horrible ese plástico. Cuando se huele así a quemadillo. Ok, ahorita nos vamos a echar dos pedacitos para calarle, ¿eh? A ver si es cierto que acá... Que está dulce, dice My Love. Que ya. Ya le falta calor. Están quemando las agarraderas, pero no se calientan. Sí, tarda, porque como está abierto, no está. ¿No está qué? Sí, me entiendes, ¿verdad? ¿Tiene un guarantee? ¿Y uno guaranceyen? No, pero vas a ver qué gusto van a comer los chiquillos, no más que lleguen. Vamos a calarle. A ver si es cierto que como roncas duermes. A ver de cuál cuero sale más correas, dijo mi mamá Luisa.
Primeramente, Diosito lindo, nos va a salir bien. Chacalocho, dijo este grillo palma. Le faltó calentarlo. Ahí va. ¿Eso no los vas a ocupar, Adamo? No. Para echar aquí el pescado. No, nomás ponle el pollito, ¿no? Para que no se... No, este. Oh, el... Este. Oh. No sé si quiero usar esa tabla. ¿Esa tabla saliendo en el storage, no? Ya estoy usando. Sí. Esta sí para tenerlo de afuera y ya no está sacando de allá. Pues yo presiento que no sé si te vaya a gustar. Voy a llorar. Los derechos de autor. Nomás estoy diciendo que voy a llorar por ti. Mira, allá llegó otra abeja. Sí, ya llegó la patrona. Ya llegó la mamá de los pollitos. Uh-huh. Qué chulada, no tenemos cocina grande, pero acá afuera sí tenemos espacio para ir a... Uh-huh. Cocinar bien a gusto, algo vain. Está bien bonito porque no está haciendo nada y ahí. Y ahorita va a empezar el granazo. Sí, sí. Porque ya mira ya los árboles. Deja, voy por las toallas para ponerle. Ahí estira, ¿verdad? Y aquí lo ponemos. Okay, okay.